Mi nombre es Ana Guadalupe Matsir Mikulash. My name is Ana Guadalupe Matsir Matilas. Soy de San Pedro Yopocapa, departamento de Chimaltenango, Guatemala. And I'm from the community of San Pedro Yopolapa from Chimaltenango, in Guatemala. Represento a la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad Ceiba. And I represent the Association for Community Promotion, Ceiba. Y estamos acá participando en la 13ª sesión de el Foro Permanente para las Cuestiones de Pueblos Indígenas. And we're here for the 13th session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Bueno, y el objetivo es dar a conocer las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que se ha dado en Guatemala con los pueblos indígenas. And one of the objectives is to bring awareness and visibility to the violations of indigenous rights in Guatemala. Sabemos de que en Guatemala pues hay muchas violaciones a los derechos. Ahorita estamos tratando el tema sobre la libre determinación de los pueblos. And we know that in Guatemala there's lots of violations of human rights and of indigenous rights. En Guatemala se han realizado más de 70 consultas comunitarias en el que los pueblos indígenas, mayas y no mayas, se han realizado 74 consultas comunitarias en el que los pueblos han rechazado toda clase de megaproyectos que empresas nacionales y transnacionales pues han llegado a imponer en Guatemala violando muchos derechos de los pueblos indígenas. And we know that in Guatemala there have been 74 consultations, community consultations, in which the indigenous and non-indigenous communities have resisted and opposed the mega projects that are being imposed on their land. Y entonces estamos acá porque en Guatemala la mayor parte de las mujeres indígenas pues son las más afectadas sobre estos megaproyectos. Entonces pues acá estamos dando a conocer esas violaciones hacia las mujeres indígenas. So we're here because we know that it's women, indigenous women, who feel the impacts of these mega projects most. And we're here to bring awareness to this. Y pues esperamos de que acá pues se logre para que los gobiernos respeten estos derechos que desde las Naciones Unidas se han firmado, ¿verdad? Entonces pues estamos acá para lograr que estos derechos pues los gobiernos los reconozcan y los respeten. And so we're here so that the government recognizes and respects these rights, these international rights of indigenous peoples. ¿Algo más? Está bien, creo que sí. ¿Sí?